El ambiente o entorno acústico de un lugar queda determinado por el sonido que una persona percibe en cada instante del tiempo. Este puede ser agradable o bien discordante y no deseado. En este último caso, el sonido se llama ruido, sonido no deseado, alterando muchas actividades humanas: sueño, comunicación, descanso. Este estudio tiene como propósito evaluar y analizar el ruido comunitario exterior en una zona que cubre cerca de 280 kilómetros cuadrados del Gran Santiago, detectando los sectores donde la contaminación acústica es importante y cuáles son los posibles riesgos a que está sometida la población. Con una cobertura espacial que involucra aproximadamente 3 millones de personas. Y nos ha puesto una atención adecuada en el problema del ruido ambiental, que es bastante grande y que no tiene mayor control. Yo creo que lo que más altera la higiene en ese aspecto es la locomoción. Bastante molesta. ¿Molesta? Molesta bastante. ¿Y a qué crees que se debe? Bueno, la poca conciencia muchas veces de todo y cada uno de nosotros. Participamos bastante en la contaminación acústica también. Se coopera muy poco con él. ¿A qué cree que se debe? Bueno, a la falta de atención del pueblo, de la gente nada más, porque ¿qué otra cosa se puede ver? ¿Usted cree que son las micros? Bueno, en parte micro, en parte los autos, incluso autos particulares también no cooperan. No les importa nada. A eso es lo que se debe ir, una planificación desde el punto de vista de tránsito, de semáforo, más que nada de eso. Santiago ha alcanzado en algunas zonas aspectos críticos, porque prácticamente el aumento de los bocinazos, los arreglos de las calles en pleno día, lógicamente va a afectar el sistema auditivo y vamos a tener una cantidad de sordos en forma desmesurada a lo largo del tiempo, especialmente la juventud. Bueno, sobre el ruido también podemos hablar en lo relación con las discotecas, con las músicas de alta intensidad, en las fiestas, lo que origina entonces una serie de problemas que a la larga van a dificultar el sistema auditivo de nuestros habitantes, especialmente la región metropolitana. Y esto deteriora la calidad de vida. El estudio base de generación de niveles de ruido consiste en realizar un diagnóstico temporal y espacial de los niveles de ruido habitualmente presentes que permita pronunciarse sobre problemas de contaminación acústica en sectores del área urbana de la ciudad. Se recopilaron los antecedentes técnicos que permitieron un análisis crítico determinando el estado del arte, recuperando los datos o procedimientos válidos, precisando las respectivas limitaciones de dicho antecedente para el diseño del estudio. Se definió la red o área de monitoreo de ruido, desarrollando el programa de mediciones, el cual incluye tres tipos de mediciones de ruido. Estación fija, para evaluar las tendencias que resultan a las escalas de tiempo más grande, semanal y mensual. Estaciones zonales, que cubren 12 zonas durante todo el estudio y permitiendo evaluar las variaciones en el rango día y noche.
estaciones móviles. Monitoreando el ruido en periodos, mañana, tarde y noche, en 180 puntos. También miden los casos especiales desde el punto de vista acústico. Objetivos y limitaciones. Cubrir la mayor parte de los sectores consolidados de Santiago. Cubrir en primera prioridad las fuentes de ruido móviles y en segunda prioridad las fuentes fijas. Cubrir los días hábiles y también los fines de semana. Cubrir situaciones diversas como nocturnas. Limitar la observación a 6 meses. Representar adecuadamente la exposición al ruido de la población con el menor número de muestras. Incluir en las observaciones los lugares y las horas en que el nivel de ruido alcanza valores extremos, máximos y mínimos. Se optó por una grilla de tamaño variable en la que cada elemento coincide con un distrito censal de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística. De este modo, las áreas de menor densidad tienen mayor espaciamiento entre muestras. Al mismo tiempo, se facilita la correlación de las mediciones acústicas con otras variables demográficas medidas por los censos pasados y futuros. Se definió la red de mediciones, como los 180 distritos indicados en el mapa, los que pertenecen a 23 comunas de la región metropolitana. El muestreo considera las fuentes fijas y móviles y está clasificado en 3 niveles. Urbano, con una estación fija en un solo punto, con una permanencia de 9 meses las 24 horas del día. Zonal. La estación zonal cubre 12 puntos, una semana en cada uno las 24 horas del día. Distrito. Mediciones en punto base con 180 puntos en periodos de un día con 6 muestras diarias y perfil con 1.800 puntos con un periodo de una hora y la cantidad de una muestra diaria. Las mediciones en terreno se inician con una primera visita a cada distrito, en la cual se obtiene las variables urbanas y se define la actividad propia del sector representado. Con esta información y los datos de flujo vehicular, se determina la ubicación del punto base correspondiente a una situación de máxima exposición al ruido dentro del distrito. Junto con el punto base queda definido el perfil transversal de 250 metros de longitud destinado a detectar la existencia de sectores protegidos de la vía principal con bajo nivel de fondo. La segunda fase de mediciones consiste en la obtención manual de 6 lecturas a diferentes horas en los puntos base y 10 lecturas a lo largo del perfil a intervalos de 25 metros. Cada lectura
consiste en la integración de la energía acústica durante un periodo variable entre 5 y 20 minutos, dependiendo de la rapidez con que se sucede el paso vehicular. Simultáneamente, se realizan mediciones con dos estaciones automáticas, una dentro de la zona que pertenece al distrito y otra en posición fija dentro de la ciudad. Los casos especiales son medidas en uno o más puntos y corresponde a una selección de casos. Vías intercomunales, terminales interurbanos y aéreos, paso del ferrocarril, industrias por rubro, establecimientos educacionales, se complementa toda esta actividad con mediciones de velocidad por radar. Toma de fotografías, observación de variables urbanas. Con la recopilación de la información, se analiza e interpreta los resultados procesados en cintas magnéticas. Se analiza estadística y espectralmente con un analizador de tiempo real. Todos los resultados se presentan compensados en escala A, en forma gráfica, y con los rangos de variación típico. Se resumió toda la información en términos cartográficos para presentar visualmente la existencia de problemas de contaminación con su correspondiente representatividad espacial. El programa de mediciones pasa a la etapa de laboratorio, donde se produce el análisis estadístico de niveles de ruido y análisis espectral para cada punto base y cada caso especial. Contenido de la base de datos.
La base de datos se ha preparado con la recopilación de la información por los distintos grupos operativos. Reside en el micro VAX 11 y emplea el sistema Informix 4GL. Y el propósito es facilitar el análisis y manejo de la información para posteriormente ser empleada con fines de consulta, análisis o diseño de nuevos estudios. Datos de mediciones distritales, mediciones de casos especiales, indicadores acústicos, y comprenden una gama de indicadores que permitan evaluar la exposición al ruido urbano en los puntos base bajo distintas condiciones y estimar el impacto que éste tiene sobre la población. Niveles de riesgos y población expuesta. Los distintos niveles de riesgos, según criterios tanto nacionales como internacionales, se presentan gráficamente en forma de superficies coloreadas. Riesgo de pérdida auditiva en vías principales según el criterio de Environmental Protection Agency, que manifiesta que es riesgoso a partir de un nivel continuo equivalente en base a 24 horas con valores superiores a 70 decibeles A. Primer nivel. Nivel continuo equivalente 24 mayor que 70 decibeles A. Solo un 20% de la población no está expuesta a ningún riesgo de pérdida auditiva. El 57% de la población se encuentra expuesta a niveles que exceden entre 0 y 5 decibeles, teniendo un riesgo leve de pérdida auditiva. Segundo nivel. Nivel continuo equivalente 24 mayor que 75 decibeles A, excede en 5 decibeles A el criterio. El 21% de la población se encuentra expuesta a niveles que superan el 5 y 10 decibeles, teniendo un riesgo mediano de pérdida auditiva. Tercer nivel. Nivel continuo equivalente 24 mayor que 80 decibeles A, excede en 10 decibeles el criterio. Y un 0,84% de la población tienen un alto riesgo de pérdida auditiva, superando estos distritos los 10 decibeles. Los riesgos indicados son aplicables a habitantes con permanencia preponderante en zonas próximas a vías principales. Por lo tanto, el riesgo real dependerá del tiempo de permanencia individual. Aptitud residencial. Se refieren a los distritos que solo requieren aislación acústica que contemplan las normas de construcción vigentes. Se presentan la incompatibilidad con el uso del suelo residencial en las vías principales de cada distrito en 4 niveles. El plano distrital está con indicaciones en círculos azules del uso efectivo del suelo residencial o residencial con comercio. Primer nivel, día-noche, mayor que 65 decibeles A.
segundo nivel, día-noche mayor que 70 decibeles, A. Tercer nivel, día-noche mayor que 75 decibeles, A. Cuarto nivel, día-noche mayor que 80 decibeles, A. Aplicando este criterio, no existe ningún distrito cuyas vías principales sean aptas para uso residencial en viviendas de construcción normal, sin tratamiento acústico especial. Interferencia con el sueño. Todos los distritos presentan en sus vías principales niveles en exceso del criterio nivel continuo equivalente noche menor a 50 decibeles, A, lo que representa una población de 2.698 miles de habitantes. Un 91% de esta población está expuesta a niveles mayores que 60 decibeles, A. Un 70% está expuesta a niveles mayores que 65 decibeles, A. Un 13% soportan niveles mayores a 70 decibeles, excediendo en más de 20 decibeles el criterio. En la siguiente tabla se resume la distribución de niveles de riesgo medido en porcentaje de distritos afectados con respecto al total de distritos en que se aplica cada riesgo. En la siguiente tabla se resume el grado de participación de cada tipo de fuente en la generación de altos niveles de ruido diurno continuo equivalente en los puntos base. Estudios futuros. De los resultados de estudio se desprenden dos acciones a futuro que deberían implementarse a corto plazo. La primera,
consistiría en realizar un barrido sistemático en los distritos contaminados para determinar el grado de participación de cada una de las fuentes de ruido existentes y simultáneamente medir la respuesta de la comunidad frente al ruido. La segunda consistiría en mantener en funcionamiento una estación fija por periodos superiores a 2 años con el propósito de cuantificar las variaciones estacionales a esta escala de tiempo y determinar tendencias a largo plazo. Proyecto de descontaminación ambiental Región Metropolitana. Estudio base de generación de niveles de ruido. Contratante, Intendencia Regional Metropolitana. Contraparte técnica de la Intendencia, Secretaría Regional de Planificación y Coordinación Metropolitana, Dames y Moore. Financia, Intendencia Regional Metropolitana, Banco Interamericano de Desarrollo. Consultor, Universidad de Santiago de Chile, Facultad de Ciencia, Departamento de Física. Jefe de proyecto, Ricardo Pese Lor.